El exfiscal general William Barr ha condenado el comportamiento del presidente Trump en los hechos violentos de ayer y lo ha considerado una traición a su cargo y a sus partidarios. Esta es una de las últimas noticias que surgen en Washington, capital política del país, donde ahora está Julio Vaquero con más información. Buenas tardes, Julio, adelante. ¿Qué tal, Felicidad? Pues sí, esta ciudad de Washington parece completamente distinta a la que vimos ayer, cuando una turba estaba justo por estas calles entrando a estos edificios entre los que estamos. A mis dos lados están los edificios de las oficinas de los congresistas, y en estos edificios los pasillos se vieron saturados de esta turba que entró a las oficinas de los legisladores. Los restos que quedan de ese día tan violento, el de ayer, pues son algunas vallas, algunos miembros de la Guardia Nacional todavía aquí instalados en los alrededores. Por supuesto, la policía del Capitolio resguardando algunos accesos, pero no más, no mucho más. En general, mucha calma, mucho silencio en los pasillos del Capitolio y de estos edificios de oficinas. Hay algunas noticias importantes después de lo de ayer. Dos cosas que tomar en cuenta: el presidente Trump se queda cada vez más solo. La secretaria del Transporte, Elaine Chao, que por cierto es la esposa del líder del Senado, el republicano Mitch McConnell. Bueno, ella es la primera miembro del gabinete del presidente Donald Trump que renuncia a su cargo después de los hechos de ayer. Eso es importante. Y la otra noticia importante es que el jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, su nombre es Mark Short, ya no tiene acceso a la Casa Blanca después de que el presidente criticó a Mike Pence porque no quiso revertir los resultados de la elección en la sesión de ayer, en la sesión conjunta, y finalmente se dieron concedieron la victoria a Joe Biden. Bueno, el presidente Trump lo criticó, ahora su jefe de gabinete no puede entrar a la Casa Blanca. Y así poco a poco el presidente se va quedando más solo y estas oficinas, estas instalaciones, pues más silenciosas. Felicidad. Wow, de verdad sigue sorprendiendo todo lo que pasa en el país.